Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión estamos visitando el Hotel Romimar en Punta del Este. Está ubicado sobre calle Los Meros, entre avenida Gorlero y calle El Mesana. El hall de entrada es amplio y luminoso, con dos áreas bien definidas. Por un lado, el espacio de lectura, con cómodos sofás y un ventanal de piso a techo sobre la calle Los Meros. Por el otro, la zona de cafetería y esparcimiento, donde, café en mano, puedes ver un partido de fútbol o jugar una entretenida partida de cartas. Hay un surtidor de agua caliente a disposición, imprescindible para tomar unos buenos mates. En cada rincón del hotel puedes llegar a encontrarte con maravillas como este barco de madera. O esta antigua máquina registradora. También hay una máquina de videojuegos que recrea a los clásicos de las décadas de los 80 y 90. Después de muchos años, tuvimos oportunidad de volver a jugar al Super Sidekicks y no la dejamos pasar. Los pasillos están muy bien iluminados, son amplios y silenciosos. La habitación es cómoda y acogedora, nos encantó el perfume de la ropa de cama y la luminosidad que tenía durante todo el día. La vista de nuestra ventana daba hacia la avenida Gorlero. En lo que refiere al equipamiento, hay una TV pantalla plana con canales de pago, aire acondicionado y unas veladoras colgantes muy elegantes. También hay un escritorio que resulta muy práctico para trabajar con la computadora y debajo de él un minibar. El baño, si bien es pequeño, tiene todo lo necesario. La ducha tiene una excelente potencia y el agua caliente fluye de continuo, dan ganas de quedarse allí para siempre. Las toallas son suaves y cuentas con secador de cabello y un bidet junto al inodoro. El salón desayunador está en el primer piso. Es amplio, de grandes ventanales y muy luminoso. Crea un ambiente acogedor y familiar. Tienes a disposición quesos, fiambres, tostadas de pan blanco e integral, así como bizcochería dulce y salada. También bebidas calientes, jugos de fruta, yogures y dulces. La piscina climatizada está ubicada en el primer subsuelo, es de buenas dimensiones e invita a pasar un rato de disfrute y relax. Hay reposeras en las que acostarte y las toallas se entregan en la recepción. En el último piso está ubicado el gimnasio, mismo lugar
en el que podrás disfrutar del jardín exterior. Ya que el hotel está ubicado en el corazón de la península, desde la terraza puedes disfrutar de vistas que dan tanto a la Playa Brava como a La Mansa. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido y les haya resultado entretenido. Nos vemos pronto. Hasta el siguiente episodio. Thank you.